Tranquila, habló Nicole de una nota, y esto te pregunto no como para los chicos dejo de lado siempre, hablando siempre de los adultos, porque es alguna inquietud que tenés siempre y la decís, sí. Pero un poco dio a entender cuando le consultaron en una entrevista que dio por primera vez hablando de este distanciamiento con la hija y demás, también dijo que, confirmaba como que sintió que se casó con el enemigo. Yo no podría estar o no podría haber formado una familia con alguien que quizás no resolvió su pasado, no sé, amoroso, lo que fuese. Claro. Como que diría, ¿qué estoy haciendo acá? Yo la realidad es que... ¿Estás incómoda vos misma? Sí. No sé si estaría con alguien que sé que no cerró una historia. Claro. Ni, Fabio, cualquier persona que yo esté, no podría estar con alguien que no cerró una historia. Y la realidad es que para mí lo más importante son los hechos. Es cómo es Fabio conmigo, cómo actúa, qué hace, qué dice... y la realidad es que estamos bien, estamos hace casi 7 años, o sea, no tengo esa duda, la verdad. ¿Viste que a veces se dice, Fabián por ahí nos soltó, en el análisis? ¿Qué es no soltar? A veces uno pelea por los derechos que a uno le corresponde y eso no significa no soltar. Me parece que está confundido en ese término. No sé, yo creo que Fabi lo único que está haciendo es tratar de siempre el bienestar y lo mejor. Y después las mujeres somos las que pedimos igualdad, pero cuando hay que hacer la igualdad y hay que decir, bueno, la igualdad, yo, Micaela, tengo un hijo. Si yo el día de mañana me separo por X motivo, no importa. Yo tengo que mantener a mi hijo, yo me tengo que hacer cargo de mi hijo, porque yo también lo traje al mundo. No es solamente, en este caso, Luca. Pongo el ejemplo de mi hijo, de Luca. Fabi se tiene que hacer cargo de su hijo, yo, Micaela, me tengo que hacer cargo de mi hijo. Entonces, si pedimos igualdad, la igualdad es para todos igual. Entonces... la mujer y el hombre tienen que tener igualdad, o sea, para eso trabajan, si no tengas hijos, no los traigas al mundo si no vas a hacerte cargo de y esto no lo hablo, hablo en general, en mi caso, porque no soy de las mujeres, viste, que a full mujer feminista, no, yo pido lo mismo, me parece que la igualdad es para todo, para los sueldos, para un montón de cosas que son súper amplias, pero yo, Micaela, tengo un hijo, me hago cargo de mi hijo. Lo que no entiendo es que ninguno puede hablar, entonces no sé qué habló. Nosotros, si buscás las notas, no hablamos. Vos me estás preguntando, yo te estoy diciendo sí. En base a mi experiencia personal, sí, porque yo no puedo... Caso ya habló y dijo, no, yo no puedo hablar de ella. Lado así, con cierto cuidado, pero está... No, obvio, no, cuidado no. Bueno, pero digo, está hablando. Pero sí. Más allá de eso, yo lo digo de experiencia personal, porque tengo una opinión propia y porque trabajo claro. En el medio y lo puedo decir, pero yo no estoy hablando de ella en general, porque no me interesa tampoco. Pero sí te puedo hablar de mi pareja. Yo te digo cómo acciona Fabi, cómo es con mi pareja, cómo es él y cómo es él como padre, por ejemplo, que lo veo con Luca. Es un padre de 10, no tengo ningún tipo de reclamo en absolutamente nada. Es amoroso, es presente, es cálido, es atento, se hace cargo. Entonces digo, siempre digo lo mismo, la justicia es tan lenta que, bueno, ojalá que la justicia empiece a accionar. Y ¿hay cosas que vos te guardás, Mica? Que obviamente... Un libro, sí, obvio, no puedo hablar, así que me guardo muchas cosas. Chicos, no. Seguramente vos a un nene más chiquito, no sé de qué edad, puede ser que vos le puedas inclinar un poco la opinión, sí. Pero hay ciertas edades, y creo que eso se lo puede preguntar a un psicólogo, un profesional, que opina con respecto a las edades y la influencia. Hay edades que no podés, o sea, no sé, yo tengo... primos de ciertas edades que anda a cambiarle de opinión. No, los chicos hablan, los chicos son sabios, los chicos responden ante una situación, los chicos, y repito, no hablo del caso de este puntual, hablo sí, en general, los sí, chicos sí. Hablan y a veces se los juzga o dicen, ah, porque no, los chicos hablan.